Buenos días. Vamos a comenzar la clase hoy. Hemos repasado la parte de configuración electrónica. Hemos estado enfocados en eso en las últimas clases. Entonces ahora vamos a tratar de reforzar ese contenido para cerrarlo ya de cara al examen. Pero también vamos a enfocarlo a una función importante que se llaman anomalías periódicas. O sea, hemos estado reforzando muy, muy bien la parte de la escritura correcta de configuraciones, pero ahora vamos a ver las condiciones cuando estas configuraciones pueden cambiar o pueden modificar el orden que hemos establecido. Y a eso se le llama anomalías periódicas. Entonces, ese es el trabajo que vamos a realizar este día. Y yo espero que nos quede tiempo también para trabajar algunas actividades en línea, interactivas, que les van a servir también siempre de cara a números cuánticos y configuración electrónica. Pues bien, antes de ir de lleno a la clase, vamos a hacer una pequeña pausa de la clase y les voy a mostrar un video que habla acerca de cómo poder manejar el estrés. En esta ocasión es un video bastante, bastante bonito, bastante entretenido, porque pertenece a un canal que posiblemente ustedes ya hayan visto, tal vez. Se llama Casi Creativo, que son unas animaciones de un personaje llamado fulano de tal. Me imagino que han visto algún video de ellos. Entonces yo he encontrado un video que habla del estrés y que está bien interesante, porque explica formas en las cuales ustedes pueden manejar el estrés del día a día, porque el estrés no se va a ir, pero nosotros podemos hacer que no nos afecte como debería. Así que les dejo el video primero para que luego nos quedemos ya en el desarrollo de contenido. Oiga, fulano, ¿cómo va el informe? Viento en popa, jefe. Apúrese, que eso tiene que estar listo este jueves. Ay, por si no le han dicho aún, la empresa quiere reducir personal. Este viernes tenemos reunión, ¿ok? Ok, chao. Ay, papá, se formó la demencia. ¿Y ahora qué vas a hacer? Todo el día en el bendito Facebook. Tranquilo, fulano, tú mantén la calma y haz tu informe bien. Además, a ti no te despiden antes que al vago de López. ¡Ey, fulano! ¿Viste mi Snapchat? Siempre tarde a todos lados. Los otros papás siempre llegan puntuales. Deben ser que quieren mucho a sus hijos. ¡Felicidades! Oye, ¿sabes qué me dijeron hoy en el trabajo? ¡Shh! ¡Duérmete, es tarde ya! ¡Perro! Para Instagram. Bueno, ahora solo queda esperar el resultado de los exámenes y que sea lo mejor. No me das ninguna envidia, fulano. Ok, suficiente. Tranquilo, fulano. El viento siempre cambia y todo va a estar bien. ¿Tú te crees que mentalizándote así me vas a eliminar? No, no, a ti no se te elimina. A ti se te reduce, brother. ¡Ey! Y ahora, haciendo papeles de corredor. El ejercicio reduce el estrés. ¿No sabías? ¡Ay, demonios! Fulano, aquí tan temprano. Estoy aquí hace una hora y... estoy concentrado. Primera vez que llegas puntual, papá. No te reconozco. ¡Ay, me lleva el diablo! Y el despedido va a ser... López. ¡Ja! Te asusté, fulano, ¿eh? ¡Felicidades! No puedo decir que lo siento, López. Eres muy vago. ¡Ey! Todavía no puedo desaparecer. ¿Y tu mujer? ¿Y el médico? Ah, estás tarde. Ya llamé a mi mujer y esta noche vamos a ir a bailar. Y el médico no voy a dejar que me estrese. Ay, esta me la ganas. Pero te veo pronto, ¿oíste? Dale, estrés. Ya nos vemos la próxima. ¿O no? ¡Ja! Si quieres aprender a hacer...
A ver, quiero saber si me escuchan. Parece que estoy teniendo problemas con audio, pero quiero saber si me escuchan ahora. Hoy sí. Vaya, gracias. Gracias. Vaya. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar la clase repasando las configuraciones. Primero la estándar, luego la abreviada, la desarrollada. Y les decía, cuando tenía problemas ahí de audio, que la semidesarrollada, la vamos a utilizar para las anomalías periódicas. Entonces, vamos a ir en esa secuencia. Cualquier cosa, si ustedes encuentran alguna cosa que les genere dudas, no duden ustedes en interrumpir mi explicación para poder reforzar ahí. No tengan ningún inconveniente con esto. Entonces, para ya comenzar en forma, necesito que levanten la mano, porfa, para ver quiénes están activos. Vamos a ver. Bueno, solo regálenme unos segundos. Muy bien, ahí está, ya pueden bajar la mano. Gracias. Ahora sí comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con esta configuración, que sería la configuración electrónica del CESIO. Reitero, ¿verdad? Si ustedes ven algo que les está generando conflicto o alguna duda, no tengan ningún inconveniente en poder interrumpir la clase o la explicación. Bien, lo que sucede es lo siguiente. Miren, vamos a hacer la configuración electrónica del CESIO. El CESIO está en la posición 55 según su número atómico. Entonces, vamos a hacer una configuración estándar, pero quiero que ustedes también ayuden a hacer la configuración. Si no tienen una tabla a la mano, pueden abrir una pestañita en su navegador y buscar una tabla. El CESIO lo estoy yo marcando ahí con el puntero. Ese es el elemento. Y necesito, para comenzar la explicación, que me digan en qué nivel o en qué número cuántico principal se encuentra el CESIO. ¿Cuál es el valor? ¿En qué periodo? Y también en qué orbital. Son dos cosas las que necesito ahorita. Ustedes pueden verificar en su tabla. Quiero el nivel energético y el orbital en el que se encuentra el CESIO. A ver, lo pueden escribir en el chat o lo pueden abrir su micrófono y decirlo. Vamos a ver. Estamos ahorita a la espera de los dos datos. El número del valor energético, en qué nivel está el CESIO y en qué subnivel está el CESIO. A ver si alguien me dice, porfa. Necesito esos dos datos. Vamos a ver. A ver, levanten la mano los que están activos. Vamos a ver cuántos están activos. Vale, los que están activos, yo necesito que alguien me dé el dato del número cuántico principal o el número de nivel en el que se encuentra el CESIO y el subnivel donde se encuentra el CESIO. Porfa. A ver. Ya, no le escuché lo último.
Nivel 6 y subnivel. Vamos a ver. Vale, permítame, solo voy a anotar su nombre también. Porque es importante también ver quiénes están participando. Bien, bajen la mano. Bajen la mano. Vale. Dijo nivel 6, lo dijo Henry, creo que lo dijo, ¿verdad? Henry dice nivel 6. Muy bien, nivel 6 y solo estamos pendientes con el subnivel, porque Henry dijo que era el subnivel 1. Estamos en el nivel 6 aquí, eso sí es cierto, pero los subniveles están numerados. Este es un número, este es otro número, este es otro, y el de abajo que no aparece es otro. El subnivel 1 es este, el orbital P. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el valor del subnivel? S. Muy bien, ahí está. ¿Quién dijo ese? A ver. Que sí lo ha contestado bien, porque es un S, ¿verdad? Solo que no vi quién era quien contestó. Pero bueno, ya tenemos este... Ya tenemos el dato. Luego si me dice, lo puede escribir allí, porque no vi quién era quien había contestado esa última. Ah, Cecia fue. Ah, muy bien, gracias. Este... Es correcto, es el orbital S. Henry dijo que es el nivel 6 y eso es correcto. O sea, si vemos la tabla más grande, vean, el nivel es el 6 y el orbital es el S. ¿Qué quiere decir eso? Que como es una configuración estándar, yo debo llenar todos los orbitales y todos los niveles que estén antes del 6 y antes de S, los tengo que llenar completamente. Entonces ahí no voy a tener problema, porque cada orbital y cada nivel que vaya llenando le tengo que poner su capacidad máxima. Entonces me voy a detener a analizar cuál va a ser el superíndice que le voy a poner a S, el numerito que le voy a colocar, pero hasta que esté en el nivel 6 y en el orbital S. Entonces vea, yo tengo que partir, como es una configuración estándar, tengo que partir desde el nivel 1. Acuérdense que el helio tiene que estar acá, ¿verdad? Acuérdense de eso. El helio tiene que ir aquí. Entonces, en el nivel 1 solo hay orbital S, ¿verdad? Este es el orbital S y lo llenamos todo. Entonces sería 1S2. Entonces lo vamos a ir escribiendo aquí en la parte de abajo. 1S2. Ya llené el primer nivel. Vamos al segundo nivel. Estamos en el nivel 2. Lo primero que aparece es un orbital S. Entonces sería el 2S. Pero lo vamos a llenar completamente. Sería 2S. Ya, lo llenamos. Y ahora tenemos que saltarnos. Quizás lo voy a resaltar para que se vea mejor. Ahora vamos a ir a este de acá. Este es el orbital P, ¿verdad? Y como lo tenemos que llenar, este es el nivel 2. Entonces vamos a decir 2P6. Ahí está, 2P6. Ya, cerramos el nivel 2. Ahora vamos a ir al nivel 3. El nivel 2 y el nivel 3... son exactamente iguales, no tienen ninguna diferencia a excepción del coeficiente, ¿verdad? Podemos diferenciar entre el nivel 2 y el nivel 3 con el coeficiente nada más, pero de ahí, si se fijan, tienen los mismos, la misma cantidad de orbitales. Entonces vamos a concentrarnos en el nivel 3 y vamos a ver que hay S y hay P. Y como los tenemos que llenar, este va a ser 3S2 y este va a ser 3P6, que está ahí. 3S2, que sería el primero, ¿verdad? Y luego 3P6, que sería aquí, ¿ya? Entonces ya hemos llegado hasta el argón, hemos llegado hasta aquí. Ahora tenemos que seguir, porque acuérdense que me voy a detener hasta que llegue al nivel 6. Estoy en el nivel 3 lleno. Voy al nivel 4 ahora. Vamos a empezar el nivel 4. Y el nivel 4 sí hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque el primer orbital que aparece es el S. Entonces vamos a decir 4S2. Ahí está, 4S2. Luego, según la tabla, el siguiente nivel que aparece
es el orbital D, ese que está marcado ahí es un orbital D. Pero vean, tengo que poner 3 de 10. Acuérdense que este nivel, o este subnivel, perdón, este que está aquí, originalmente debería de estar aquí arriba. ¿Qué es lo que le pasó? Según la regla de diagonales, se saltó un nivel y él nació en el nivel 3, pero se pasó al nivel 4. Por eso dejó vacía esta franja de acá. Pero resulta que aunque esté en el nivel 4, acuérdense que yo tengo que respetar el nivel donde se originó. El nivel donde se originó es el nivel 3, aquí donde no hay nadie, ¿sí? Entonces se saltó al nivel 4, pero acuérdense, yo siempre tengo que registrar un valor menor. Esto ya lo habíamos establecido en clases anteriores, solo lo estoy recordando para que no lo olviden, que siempre que coloquen un orbital D, siempre tienen que ponerle un coeficiente más bajo que el nivel donde se encuentran. No sé si hay dudas allí con eso que acabo de decir. Si hay alguna duda, lo pueden exteriorizar, pues yo voy a seguir. Pero si alguien olvidó algo o no le ha quedado claro el recordatorio de por qué es un 3 aquí, pues me lo dice. Bueno, seguimos. 3 de 10, llegamos hasta el zinc. Y ahora va el nuevo orbital, que sería este que está acá. Entonces este es un orbital P. Siempre estamos en el nivel 4. Entonces sería un 4P6, porque lo voy a llenar hasta el final. Ya cerré mi nivel 4, ahora voy a enfocarme al nivel 5, que sería este. El nivel 5 es igual que el nivel 4, no va a tener diferencia, excepto por los coeficientes. Entonces vean, estoy en el nivel 5, el orbital S. Entonces sería 5S2, porque lo voy a llenar todo. Ahí está, 5S2. Ahora lo mismo va a pasar aquí. Me voy a enfocar en el orbital D. El orbital D lo voy a llenar con 10, o sea, va a quedar igual a un de 10 como está aquí. Pero como estoy en el nivel 5, el orbital D va a ser un 4. Miren, otra vez. Aquí el coeficiente es 3 en el orbital D porque estoy en el nivel 4. Aquí el coeficiente es 4 en el orbital D porque es el nivel 5. Ese cuidado lo deben de tener siempre. Bueno, ya he llegado yo hasta el cadmio. Ahora voy a hacer la descripción del último orbital, que sería el 5P. Y como tengo que llegar hasta el final, o sea, hasta el gas noble que está aquí, entonces digo 5P6. Ya, llegué hasta aquí. Llegué hasta aquí. Hasta allí he llegado. Estoy en el nivel 5, cerrando el nivel 5. Y voy al nuevo nivel, al nivel 6. Entonces aquí me pongo en alerta porque ya he llegado al nivel que dije que me iba a detener, en el nivel 6. Ahora, como estoy en el nivel 6, la otra alerta es que yo me voy a detener cuando llegue al orbital S. Entonces, pero casualmente, el orbital S es el primero que aparece en el nivel 6, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es poner 6S, pero como ya llegué al nivel y al orbital, tengo que ver cuál de las dos posiciones, porque es un S, ¿verdad? Solo podría haber dos posiciones. ¿Cuál de las dos posiciones es el elemento que ando buscando? El cesio es la posición 1, que sería el elemento que yo ando buscando en esta ocasión. Entonces esto quedaría como 6S1. Y ahí está, 6S1. Y con eso cerramos nosotros nuestra configuración electrónica estándar. Si ustedes observan, es muchos orbitales que se escriben. Porque pues vengo desde el nivel 1 hasta el nivel 6, es el penúltimo nivel. Entonces sí tengo que escribir, casi me escribí toda la tabla periódica. Entonces ya esto ya requiere una inversión de, bueno, tener que ir con cuidado para no saltarme ningún orbital y no escribirlo, bueno, no escribir de más y ni tampoco que vaya a faltar alguno. Entonces esta es configuración electrónica estándar. Ahora vamos a hacer otra configuración que sería del telurio, pero ahora vamos a cambiar la estrategia. Vamos a hacerlo por una configuración abreviada. Pero vamos a hacer una pausa y necesito que levanten la mano para ver quiénes están activos. Entonces ahora vamos a enfocarnos en la configuración electrónica abreviada. Y
vamos a ahorrarnos un poquito de escritura, ¿cierto? Entonces, vamos a cambiar la técnica. Espero que se acuerden la diferencia en este caso. Bajen la mano ya, gracias. La diferencia en este caso es que ya no tengo que escribir todo lo que escribí en anterior. Vamos a ir al telurio, que está en el número atómico 52. O sea que prácticamente lo tenemos aquí. Y entonces voy a preguntar lo mismo que pregunté al inicio. Por favor, dígame cuál es el nivel y cuál es el orbital donde está el telurio. A ver quién me dice. Nivel y orbital del telurio. Muy bien, ahí está. Correcto. Así es la cosa, Henry. Lo ha dicho bien. No, lo que pasa es que en anterior sí dijo muy bien el se ha dicho muy bien el ¿cómo se llama? El nivel. Solo que en el valor de su nivel se saltó uno, pero estábamos bien, estábamos bien. Ahora lo ha dicho las dos, tanto nivel como subnivel. Estamos ahí en sintonía. Nivel 5, orbital P. En tal caso el valor de L es 1, ¿verdad? Aquí sí es el valor de L1, lo he dicho bien, es un orbital P. Entonces vamos a hacer la configuración de este elemento que está acá, ¿verdad? Entonces, pero para hacer la configuración del telurio yo voy a utilizar el último gas noble que se llenó, ¿se acuerdan? Porque vamos a hacer configuración abreviada. Entonces, como este es el telurio, cuando llegué hasta aquí yo ya tuve que haber dejado un gas noble lleno previamente, que sería el criptón, ¿verdad? Que es el que está encerrado en el círculo. Este es el último gas noble que se llenó, porque yo tengo que llegar hasta telurio. El siguiente gas noble es el xenón, pero yo no llego hasta ahí. Entonces el que voy a tomar de referencia es el criptón. Entonces, ¿qué hago? Pues pongo el criptón entre corchetes, ¿se acuerdan? Eso dice la configuración abreviada o condensada. Coloco el criptón entre corchetes y me voy a ahorrar 36 electrones, porque el criptón tiene un número atómico de 36. Muy bien, entonces, como yo he cerrado hasta aquí, ahora lo que tengo que hacer es empezar a describir de forma estándar estos niveles que están acá. Y voy a llegar justamente hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si ustedes observan, el primer orbital que está aquí lo voy a llenar, que es un S. El siguiente orbital que aparece es un D y lo tengo que llenar. Pero el tercer orbital es un P y no lo voy a llenar, porque el telurio está a medio camino. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, una vez que ya determinamos eso, empezamos a escribir aquí la configuración. El primer orbital que aparece es el orbital S, ¿verdad? Entonces, como estamos en el nivel 5, decimos 5S2, que sería eso de acá. Luego vamos al orbital D. Sería un D10 porque hay que llenarlo, pero como estamos en el nivel 5, vamos a decir 4D10. Acuérdense del ajuste que hay que hacerle. La resta al coeficiente, ¿verdad? Que sería 4D10. Hemos llegado hasta el cadmio. Ahora vamos al orbital P, que sería 5P, ¿verdad? Y aquí nos vamos a detener en 5P, que es lo que dijimos. Miren, estamos en el nivel 5. Y estamos en el orbital P. Es justamente donde nos hemos detenido. ¿Qué pasa ahora? Pues tenemos que tomar en cuenta que vamos a llegar hasta aquí, al telurio. Entonces el telurio tiene una posición 1, 2, 3 y 4. Está en la posición 4, ¿verdad? Entonces el numerito que yo voy a colocar aquí va a ser un 4. ¿Cuál es la otra opción que tengo? Sacar la cuenta. El criptón, ¿cuánto dijimos que tenía? Tiene un número atómico de 36. ¿Ya? O sea que aquí con el criptón tengo 36. ¿Y hasta dónde tengo que llegar? Hasta un número de 52 en total. Entonces tengo 36 hasta aquí. 36 más 2, 38. Más 10,
48. Si tengo 48, ¿cuánto me falta para 52? Pues me faltan 4. Entonces sería otra forma también de encontrar este último número que está en ese lugar. Bueno, y así es como haríamos una configuración electrónica de forma abreviada. Entonces hemos repasado la segunda técnica de configuración. Ahora vamos a hacer la configuración más compleja, que sería la configuración desarrollada. Pero antes vamos a hacer otro recuento de... perdón, hay preguntas. Bueno, si gustan me ayudan y levanten la mano en lo que yo contesto las preguntas. A ver, dice la pregunta, ahorita reviso. Dice, tengo una duda, dice, ¿se pondría como 1S o como 5S? Vaya, me imagino que la pregunta llegó al inicio cuando estábamos haciendo la configuración, pero recuerden, aquí no vamos a poner 1S porque el 1S es en el nivel 1, ¿verdad? Y estamos hablando de que todo esto que está acá, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, ya están llenos y están simbolizados por el criptón. Entonces yo tendría que empezar desde el 1S, si es cierto, pero en configuración abreviada eso me lo voy a saltar porque está implícito aquí adentro. Entonces esto llega hasta aquí, el efecto de ese corchete llega hasta aquí. Entonces lo que donde yo voy a partir es desde aquí, y este que está aquí es el nivel 5 y este primer orbital es el orbital S. Entonces por eso, si usted se fija, es el 5S. Empezamos en 5S, ¿por qué razón? Porque el efecto del criptón llega hasta aquí, hasta el nivel 4. No sé si despejó su duda. No vayan a bajar la mano. No sé si despejo su duda. Sí, vale, muy bien. Vamos a seguir entonces. Solo déjenme actualizar esto. Bien. Bajen la mano. Vamos a seguir. Bueno. Hemos hecho configuración abreviada, ahora les dije que vamos a hacer una configuración desarrollada. Esta es la que lleva más complejidad por la escritura, por la simbología que implica. Vamos a hacer una configuración para el paladio. El paladio está en el orbital D, esto que estoy pintando de amarillo aquí. Ahí está el paladio. El paladio está en el nivel 5, en un orbital D. Entonces, ¿para qué nos sirve esta referencia en la configuración desarrollada? Para ver hasta dónde escribo yo los orbitales o los dibujo. Entonces, en la configuración desarrollada, acuérdense que tengo que dibujar todos los niveles desde el 1 hasta donde está el elemento que quiero configurar. Entonces, aquí están descritos ya el nivel 1, que tiene un orbital, el nivel 2, que tiene dos orbitales, S y P, y que ya dijimos anteriormente que el nivel 2 y el 3 son iguales. Se parecen, ¿verdad? Se parecen. El nivel 4 tiene orbital S, D y P, y el nivel 5 es justamente igual. Aquí debería estar el orbital P. ¿Pero por qué no lo coloco? No lo coloco porque aquí tengo yo la referencia del paladio que me dice que yo voy a llegar hasta el nivel 5 y el orbital D. Ya después del orbital D yo sé muy bien que va el orbital P, pero en este caso yo no lo escribo, no lo dibujo porque no lo voy a necesitar. ¿Qué pasa si usted lo escribe y no lo va a usar? No pasa nada, solo que está escribiendo algo que no va a utilizar, ¿verdad? Entonces sería como un trabajo innecesario. Entonces eso es lo único, pero de ahí no hay ningún problema. Entonces yo no lo he escrito para no hacer un trabajo innecesario. Y ya cuando está armado el esqueleto, acuérdense, bueno, cosas a tomar en cuenta. Habíamos dicho también previamente que los orbitales siempre tienen que ir un poco más a la derecha a medida que vamos subiendo de nivel, porque si comparan ustedes, los orbitales S siempre están, todos son S, pero no se ponen en
exactamente de forma vertical aquí, ordenados así, sino que van teniendo una pequeña, ¿cómo se llama? Una pequeña tendencia o un orden diagonal, ¿verdad? Igual los P, miren, están un poquito más a la derecha. Los D también están un poco más a la derecha. Entonces siempre deben tener ese cuidado de que los orbitales que van en la parte superior siempre van un poco más a la derecha para indicar que son más energéticos que los otros que están abajo, aunque sean del mismo tipo. Bueno, aclarado esto, empezamos el llenado. Miren, con el llenado es bien fácil, porque lo más difícil es esto que tienen aquí, que tenemos que dibujar todos los orbitales. Acuérdense, dibujar un círculo o un cuadrado o una línea para el S, 3 para el P, 5 para D y 7 para F. Entonces, pero una vez que tenemos esto, solo tenemos, debemos tener cuidado con la máxima multiplicidad de Hund y tener en cuenta el principio de exclusión de Pauli, que no debemos colocar más de 2 electrones en un solo orbital. Y entonces empezamos a llenar. Y decimos, a ver, 1 y 2. Ese sería, acuérdense que siempre tenemos que llenar el positivo primero, el negativo después. Como ya llené el nivel 1, tengo permiso para saltarme al nivel 2. 1 y 2 electrones. Ya llené este orbital, tengo permiso para ir a los siguientes orbitales. 1, 1, 1. Acuérdense que siempre es así. Hay que poner los orbitales positivos y luego regresar a poner los negativos. Hasta aquí he puesto 10 electrones. Y voy a seguir, vean, bajo la misma secuencia. Regreso. 18 electrones. 19, 20 electrones. En el orbital D, ¿cómo sería? Pongo los 5 positivos y luego regreso a colocar los 5 negativos. Ahí está, ¿sí? Entonces, una vez ya llegué al... ya llegué al orbital D, ahora voy por el orbital P, que ya dijimos cómo es la secuencia. Bajamos y llegamos al orbital D, aquí. Entonces, si sacamos la cuenta, aquí teníamos 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Entonces nos faltan a nosotros 8 electroncitos más para llegar a 46. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 electrones ahí. El último electrón que puse es es spin negativo. Eso quiere decir que el paladio es un spin negativo. Y esa sería mi configuración electrónica desarrollada. Ya es la forma correcta. Miren, todos los demás orbitales los pueden llenar como ustedes quieran, en el orden que quieran, siempre y cuando pongan un positivo y un negativo en cada uno de los orbitales. Pero cuando llegan al último, que sería el del nivel 5, orbital D, que es este, el 4D del nivel 5, aquí sí tienen que poner primero los positivos y luego regresar con los que restan a poner los negativos. Porque si no, van a colocar mal los electrones. Entonces, con la configuración desarrollada, eso es lo que pasa. Bien, vamos a hacer otra pausa. Quiero saber si hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro entonces? A ver, su pregunta, diga. ¿Cuántos orbitales por nivel se tienen que colocar? Ah, eso va a depender. Vaya, vamos a ver. Lo que sucede aquí es que es una referencia directa de la tabla periódica. ¿Por qué puse solo un orbital aquí? Porque en la tabla periódica solo tenemos un orbital. Bueno, voy a regresar, aunque son un montón de flechitas, pero las voy a regresar para que vea la tabla. Para que me entienda mejor. A ver, ahí está la tabla otra vez. Vea, lo que sucede es que esto que está acá, este dibujo que está acá, es una representación fiel de la tabla.
¿De dónde saqué que solo pongo una burbujita en el nivel 1? Pues resulta que el nivel 1, a ver, el nivel 1 es una excepción, ¿verdad? Entonces, acuérdense, el helio tiene que estar aquí. Lo voy a poner para la explicación. Ahí está el helio. Y entonces, según esto, el nivel 1 dice que solo es una burbujita. ¿Por qué? Porque allí se coloca solo el hidrógeno y el helio. Aquí. La flechita para arriba es el hidrógeno, la flechita para abajo es el helio. Eso es lo que significa. Y ya no puedo seguir poniendo más orbitales porque la tabla no aparece. Vamos al nivel 2. En el nivel 2 dice que hay orbital S y también hay orbital P. O sea que hay dos tipos de orbitales. Entonces, miren, por eso puse esta cantidad de orbitales. Porque esta corresponde al orbital S del nivel 2 y este es el orbital P del nivel 2 también, pero me lo está diciendo la tabla. Y entonces, en función de eso es que yo voy orientando. El nivel 3 me dice que también hay orbital S y mire, hay orbital P. Veamos. Mire, nivel 3, orbital S y orbital P, que es lo que yo escribí. Y en el nivel 4, ya que es un nivel más complejo, hay S, hay D y hay P. Mire, S, D y P. Ahora, si la pregunta no era en función de cuáles orbitales tengo que poner, sino que cuántas burbujas por cada orbital, esto tiene que ver o está relacionado con la capacidad máxima de los orbitales. O sea, si se acuerdan, hicimos una tablita cuando vimos el número cuántico de azimutal, que dijimos que el orbital S no se agrupaba, siempre estaba solito porque su capacidad máxima es 2. Y por eso, si se fijan, ¿cómo se llama? El primer orbital de aquí abajo, el del nivel 1, solo tiene una burbujita porque solo es un orbital S. Y siempre los orbitales S lo voy a poner como una burbuja porque le caben 2. Pero cuando ya voy a un orbital P, que sería este, ¿cómo supe yo que son 3? ¿Cómo saber que son 3? Si quiere se va a la tabla y la tabla le dice cuántos tiene que poner. Mire, hace la cuenta. Orbital P, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Eso quiere decir, en otro lenguaje, que tienen que ser 6 electrones los que voy a poner. Y si se acuerda, en cada burbuja caben 2. Entonces, si son 6 los que tengo que poner, tengo que habilitar 3 burbujas para que quepa en cada burbuja 2 electrones. Entonces, dicho de manera más genérica, cada vez que yo vaya a colocar un orbital S, lo pongo como una burbuja sola, porque solo le caben 2. Cada vez que voy a poner un P, tienen que ser 3 burbujitas agrupadas. Son 3 orbitales que constituyen al P, porque son 6. En el caso del D, si cuenta aquí, son 10 elementos los que hay. Entonces tengo que poner 5 burbujitas para que quepan 2 en cada una y sumen 10. Y en el F tengo que poner 7 burbujitas porque son 14 elementos los que yo tengo que acondicionar ahí. ¿Ahora sí? Vaya, está bien. Muy bien. Entonces yo creo que si no hay más preguntas vamos a continuar. Entonces, bueno, insisto una vez más, si hay preguntas las pueden hacer, si hay más preguntas las pueden hacer. No sé, pero entonces, vamos a seguir ahora espérenme, que tengo que volver a llenar las flechitas porque la regresé, esto ya lo habíamos hecho. A ver, vamos a empezar ahora con las anomalías periódicas. En el caso de las anomalías periódicas, lo que debemos observar es que, miren, hemos seguido nosotros un parámetro ordenado de cómo llenar los electrones. Cosas como que el coeficiente del orbital D le tengo que restar 1, si está en el nivel 5, va a ser 4D, si está en el nivel 4 va a ser 3D.
El F se salta 2, entonces en el nivel 6 el F va a llamarse 4F. Entonces esas cosas ya están reglamentadas. Y también otra cosa es que yo debo respetar, si se acuerdan cuando vimos la regla de diagonales, inicialmente los orbitales tienen un orden energético y el orden energético va así como yo lo estoy escribiendo acá, S, P, D y F, donde F es el más energético y S es el menos energético. Pero cuando establecemos la regla de diagonales nos damos cuenta que las cosas cambian. El orbital S es el menos energético en un nivel, luego le sigue el F, ese se me movió, luego le sigue el F, luego el D y por último el P. ¿Por qué ellos cambian de posición si eran los más energéticos? Porque acuérdense que ellos se saltan de nivel, se van a niveles superiores donde S nunca los supera, pero P sí les supera en valor energético. Entonces, este es el orden correcto que de todos modos la tabla me lo está diciendo, ¿ya? O sea que cuando yo vaya al nivel 6, o sea aquí, al nivel 6 y al nivel 7, donde están los cuatro orbitales presentes, que son los únicos dos niveles donde están todos los orbitales presentes. Yo tengo que ir en el orden S, F, D y P. Ese es el orden de llenado. Pero aquí vamos a descubrir que aparece una anomalía. Bueno, son varias anomalías, pero aquí aparece la primera anomalía, que sería en función del llenado ordenado de los orbitales. Entonces, miren, para este ejemplo, o para esta anomalía vamos a utilizar de ejemplo la configuración electrónica del europio. Entonces el europio está ubicado en el nivel 6 y el orbital F. Nivel 6 porque acuérdense, este primer bloque de los lantánidos es una prolongación del nivel 6, eso no lo vayan a olvidar. Entonces el europio está en el nivel 6, aunque no lo parezca, y termina en un orbital F. Entonces, si hacemos nuestra configuración, para empezar, vamos a hacer la configuración semidesarrollada. Entonces, vamos a utilizar el último gas noble que se llenó. Y aquí posiblemente venga el primer problema. Entonces, necesito que ustedes me ayuden con esto y que me digan cuál gas noble voy a poner como referencia. ¿Cuál fue el último gas noble que se llenó en este caso? A ver quién me dice. Ver. Último gas noble que se llenó. Lo pueden escribir si quieren, si no lo quieren decir por el micrófono, lo pueden escribir. A su criterio, ¿cuál sería el último gas noble que se llenó? ¿Cuál voy a ocupar? ¿Cuál voy a poner entre corchetes? Para hacer la configuración del europio, el xenón dice. A ver, lo que sucede aquí. Lo que sucede aquí es que el xenón es el último gas noble que se llenó y el xenón es del nivel 5, ¿verdad? ¿Sí? Este gas noble es del nivel 5 y el europio está en el nivel 6. Eso es correcto. Así tendría que ser la lógica, ¿ya? Entonces, si estamos en lo correcto ahí, tendría que ser el xenón. Bueno, habían distintas opciones, veo en el chat. Alguien dijo que era el oganesón, alguien más dijo que el radón. Les voy a explicar por qué no ninguno de los otros, sino que el xenón. El europio está en el nivel 6, es lo que hemos dicho, ¿ya? Esto es en la prolongación del nivel 6. Este es el nivel 6 también, ¿ya? Y como tanto la configuración abreviada como la configuración semidesarrollada dice que me voy a auxiliar del último gas noble que se llenó. Entonces, veamos la secuencia. Yo venía aquí, llegué al xenón, lo llené, se cerró el nivel 5, entonces ahora voy al nivel 6. ¿Qué pasa en el nivel 6? Que voy al cesio, luego al bario. Y luego del bario, ¿quién va? Fíjense en los números atómicos, 55 y 56 para el bario. ¿Quién es el 57? El lantano. ¿Sí? ¿Y quién es el 58? El 58 no es el hafnio. El 58 es el cerio. Entonces yo voy con mi flechita aquí, llego a este punto del lantano, que el lantano lo pongo otra vez aquí abajo, y mi callecita o mi camino va a seguir aquí.
O sea que el europio se encuentra aquí. Jamás llegué hasta el radón. ¿Qué tendría que hacer para llegar al radón? Terminar este camino, llegar hasta lutecio, que es el número atómico 71, y luego regresar al hafnio, que es el 72, y continuar mi camino. Y hasta que terminara yo con el astato, entonces sí puedo llegar al radón. Pero estamos hablando del final del nivel 6. Y el oganesón no es un gas noble y además es el último elemento de la tabla periódica, entonces ya no nos serviría de referencia alguna. Entonces, por esa razón, el radón, o el, bueno, en tal caso el oganesón no podría ser, porque la regla dice que tengo que poner el último gas noble que se llenó, y en tal caso ese es el último elemento que se llena, entonces no puede servir de referencia para nadie más adelante. Entonces, este definitivamente descartado. El radón es un error porque el radón se llena cuando se termina el nivel 6 y el europio está en el nivel 6, entonces no puede ser una referencia. Por lo tanto, la versión correcta es la que dijeron de xenón. Bueno, espero yo que haya quedado claro esto con la explicación. Vamos ahora a proseguir haciendo la configuración semidesarrollada. Entonces, sería. Vamos a tomar como referencia el xenón, limpiamos aquí, vean, porque este es todo el nivel 6. Entonces, para tomar como referencia el radón, deberíamos de tener nuestro elemento en el nivel 7, pero el europio sigue en el nivel 6, porque todo este es el nivel 6, pero para llegar aquí al final, dijimos, para llegar al número atómico 86, hay que pasar por el 63, 64 y más. Entonces, el gas noble de referencia va a ser el xenón, ¿ya? ¿Ya? Va a ser el xenón, ya. Ponemos entre corchetes, eso quiere decir que voy a poner yo en el nivel 6, hay orbital S, orbital D, que llega hasta aquí, orbital F, que es el que está aquí abajo, y el orbital P, a ver. Orbital S, que sería el primero, ¿verdad? Que aparece aquí. Orbital F, que sería aquí el de abajo. Luego me regreso a llenar el orbital D. Y por último, el orbital P. Todo eso es lo que tiene en cuestión de orbitales el nivel 6. Todo eso. Pero ¿qué pasa? El orbital P no lo voy a usar porque el europio no está en P. El europio está en F. ¿Ya? Entonces debería de bastar con esto. Y cualquiera podría decir, entonces borremos el D porque no lo vamos a usar, solo vamos a usar el F porque después del S me tengo que ir al F. Sí, así debería de ser en realidad, quitar el D y desecharlo. Pero estamos ante una anomalía periódica y entonces en lugar de desecharlo lo que vamos a hacer es invertirlo. Entonces el D lo voy a poner al principio y el F lo voy a poner a la derecha. Ya, lo intercambio. ¿Por qué lo voy a intercambiar? Ahorita van a averiguar. Vean, voy a empezar a llenar. El xenón llegó hasta aquí. Ahora tengo que seguir con el nivel 6. El nivel 6, el primer orbital que aparece es el S y se llena completamente hasta el bario. Ahí están los dos electroncitos para el cesio y el bario. Entonces, ahora seguimos. El siguiente electrón, acuérdense que esto lo intercambié. El F debería estar al principio, ¿verdad? Entonces, el siguiente electrón después del bario camino hacia el 57, que sería llenar el orbital F, empezar a llenar el orbital F. Eso sería la regla. Pero ¿qué pasa? El orbital F es demasiado inestable y no acepta ese electrón y lo que hace es enviárselo al orbital D. Entonces viene el orbital D y lo recibe. Entonces por eso yo he intercambiado. ¿Por qué razón? Porque si vamos a la tabla a revisar qué es lo que pasó, es que tenemos cesio, bario, dos electrones que estaban aquí. Luego el siguiente paso sería el 57, que sería el lantano, o sea, este que está acá. Pero el lantano en realidad no es un F, es un orbital D. Entonces por eso está aquí. Ese es el electroncito del lantano en orbital D, no en orbital F. Bueno, regularmente debería de estar en F, pero nunca sucede así, sino que es devuelto al orbital, o es mandado al orbital D. Es mandado al orbital D por una anomalía, porque en realidad el orbital D no se puede llenar sin antes llenar el orbital F. Entonces,
Pero aquí se ha pasado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya llené mi orbital D, el único electrón en orbital D, que sería este lantano. Pero luego, cuando sigo llenando, no crean que voy a llenar el orbital D, sino que mando el siguiente electrón para el F. Y cuando ya el orbital D tiene un electrón y el F recibe su primer electrón, ya no lo envía de regreso al D, sino que se lo queda porque ya es estable, porque el orbital D ya recibió un electroncito en su estructura. Entonces, vean, este electrón que yo acabo de poner corresponde al cerio. Para que estemos seguros, el xenón tiene un número atómico de 54, más dos electrones que están aquí, sería 56. Vea, 55, 56. Más este electrón, 57, que sería el lantano. Y este electrón se manda a F, que sería 58, que en realidad es el primer elemento en F, el cerio, 58, ¿sí? 58, y voy a llegar a 63. Entonces tengo 58, 59, 60, 61, 62 y 63. Este sería el electrón diferenciante para el europio. Hasta aquí llegaría. Esta es la configuración electrónica del europio. ¿Por qué esa anomalía periódica? Porque en realidad estoy llenando otro orbital cuando este orbital está ya previamente lleno con un electroncito. Hemos roto la regla. Antes de llenar este que le correspondería, ya le pusimos uno a este otro. Entonces, esa sería como la excepción a la regla, ¿sí? Entonces, a ver, no sé si hay preguntas. ¿No hay preguntas? Siempre, bueno, si me lo plantean, siempre que vamos a llenar orbital F, siempre tenemos que hacer este ajuste. El primer electrón que le vayamos a querer colocar al orbital F, siempre se lo tenemos que enviar a D. Y luego que ya le enviamos el primero a D, entonces sí ya empezamos a llenar F tranquilamente. Ese ajuste siempre se lo tenemos que hacer, porque si no, al final se van a dar cuenta que no les va a pegar según la tabla. Porque en la tabla entonces ya no van a tener, si quieren hacer el de lutecio, ya no va a ser F14 para que lutecio ocupe el último lugar en F, sino que va a ocupar el primer lugar en D. Y entonces tienen que hacerlo al inverso. La primera posición que deben gastarse es la del 1, la posición 1 del orbital D, que corresponde al lantano, siempre, acuérdense de eso. Y ya luego siguen regularmente utilizando eso. Lo mismo sucedería en el nivel 7. El primer el electrón lo van a poner en D, que sería el actinio, que es un orbital D. Y ya los demás van a ir en F. Entonces, esa situación sí lo tienen que hacer así. Exacto, aquí hay una pregunta, dice que hay una duda, que si después de llenar el orbital F, continuaríamos con el D, es correcto. Entonces, la anomalía que está sucediendo es que empezamos a llenar D cuando no le corresponde, porque en realidad deberíamos de llenar primero todo el F para poder colocar el primer electrón aquí. Pero si se acuerdan, el primer electrón que colocamos acá, F lo devuelve para D. Y esa es la anomalía que surge, pero luego ya F empieza a aceptar electrones y los va a seguir aceptando hasta que se llene. Y cuando este esté lleno, entonces viene el orbital D. Esta inversión que yo he puesto aquí es para que ustedes vean que primero se llena este cuando no le corresponde y después se llena el F. Ya en la forma de escritura ustedes pueden colocar el F primero y el D después, no hay problema. Ya lo importante es que siempre reporten al orbital D con un electrón mientras están llenando el F. No sé si hay más preguntas. No, vale. Entonces vamos a la otra anomalía. Vean, vamos a hacer la anomalía ahora del cromo. El cromo está aquí en el nivel 4, en el orbital D. Nivel 4 orbital D. La anomalía que el cromo presenta también la presenta el molibdeno. Ya se van a dar cuenta. Son dos anomalías similares. El wolframio
o el tungsteno en algunas tablas, no lo va a presentar, solo van a ser estos dos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Miren, observen. Vamos a hacer configuración semidesarrollada otra vez. Como estamos en el nivel 4, el que vamos a tomar de referencia es el argón, ¿cierto? Entonces sería el argón, el último gas noble que se llenó, pongo S y pongo D, ¿verdad? El P no lo pongo porque el elemento que voy a configurar está en D. Ahí están. Entonces empezamos a llenar. El argón tiene 18, voy a llegar hasta 24. Hay 18 aquí, 19, 20, me faltan 4, ¿verdad? Ahí están los 4 electrones que me hacían falta. Todos positivos, o sea, ya hice la configuración electrónica del cromo. Si ustedes dejan esa configuración electrónica tal cual está ahí, se convierte en un error. O sea, las reglas las hemos cumplido y así debería de ser. Pero en la realidad, el cromo no acepta esta condición. O más bien, el orbital D no va a aceptar esta condición. ¿Cuál es la condición? Si se fijan, uno de sus orbitales está en desventaja. Los otros 4 orbitales están iguales, pero el último está en desventaja. ¿Qué significa eso? Bueno, el problema acá es que los orbitales D quieren tener todos sus orbitales iguales. O sea, que no vaya a quedar uno en desventaja. Si fueran 2 los que estuvieran en desventaja, no hay problema. Pero si uno solo es el que tiene desventaja, entonces sí hay problema. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a buscar la manera de colocarle de conseguir un electrón para colocarlo acá. ¿De dónde creen que lo van a tomar? Pues lo van a robar del orbital S, porque el orbital S es más débil. Le quitan un electrón, se lo roban y se lo van a pasar aquí para que tus 5 orbitales queden iguales. Le quitamos un electrón al S y se lo pasamos a D aquí. Entonces, cuando hacemos esto, bueno, la primera pregunta que puede surgir es, mire, pero le quitó un spin negativo, ¿por qué se lo puso en positivo acá? Ah, bueno, porque resulta que según el principio de Pauli, cuando un electrón entra a un orbital, el giro que va a obtener es un giro positivo, el primero. Entonces, técnicamente aquí está cambiando el giro. Y por eso es que aunque robamos un negativo, aquí se vuelve positivo. Entonces, ¿qué es lo que notan? Que el orbital S se queda con un electrón nada más cuando debería de tener 2, porque el tener 2 es el pase para seguir llenando el siguiente orbital o los siguientes orbitales. Entonces, pero aquí lo que ha sucedido es que le hemos robado un orbital S y este se queda semilleno. Eso no debería de pasar, por eso se llama anomalía periódica. Porque a pesar de que no debería, es justamente como queda. Si hiciéramos una configuración abreviada, entonces esto sería 4S1, ya no 4S2, ¿verdad? Sería 4S1, 3 de qué? 3 de 5. En realidad, la configuración correcta debería ser 4S2, 3D4. Pero como uno de los D lo pusimos aquí, robándoselo al S, entonces la configuración cambia. Así que ese ajuste lo tienen que hacer, porque si no hacen ese ajuste, no están atendiendo la anomalía periódica del orbital D cuando tiene 4 orbitales semillenos y uno vacío. Los 5 deben estar semillenos para poder tener estabilidad. ¿Preguntas? A ver. Aquí hay una pregunta, creo. Dice la pregunta, buscando ejemplos en internet, me sale el caso del europio 4F7, 6S2, 4F7. Muy bien. Vaya. En internet van a encontrar ustedes una variedad de posibilidades en cuanto a la configuración. Entonces, nosotros vamos a atender a la anomalía periódica, que debería de ser lo correcto. Entonces, hay muchas variantes en Inter.
Entonces, nosotros atendemos al hecho de que siempre vamos a colocar el electroncito en D para que luego caiga la cuenta, porque ya aprovechando esa pregunta, miren, posición 1, posición 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, el de grupo tiene una posición 6, entonces tendría que ser F6, no F7. F7 se lo ponen porque están considerando que el Antano está en un orbital F, pero ya dijimos, el Antano se considera un orbital D. Entonces, ese sería como la diferencia, ¿ya? Ese sería como la diferencia. Ahora, con esto de las configuraciones, también tienen que acoplarse ustedes a la metodología de enseñanza. Yo les estoy enfocando desde las anomalías periódicas, responsablemente tendría que ser así. Posiblemente, si en la U estudian algo relacionado a química o que tenga que ver con química, por ejemplo, una ingeniería, posiblemente el que les enseñe en química general o en fundamentos de química o en química 1, que es lo más probable que vean esto otra vez, posiblemente se los enseñe sin ajustar la anomalía periódica y tendrían que acoplarse a esa metodología. Pero ustedes sabrán siempre, porque lo han aprendido hoy, que existe algo que se llama anomalía periódica y hay que realizarla, ¿ya? Y vamos a ver, el S le da 1 al D. Se puede decir que no existe de 4. Exacto. Tendríamos que decir o pensar que prácticamente aquí, en cromo y molibdeno, no existe una terminación de 4, sino que tendría que ser de 5 siempre y cuando reportemos el orbital S en S1. Y también aclarar nuevamente, porque si sí lo dije, pero lo voy a volver a decir, el wolframio o el tungsteno en algunas tablas, este no le van a hacer ajuste de anomalía. Este sí va a terminar en D4 y lo dejan en D4. Oigan, es la excepción. Bien, quiero ver si hay más preguntas. No, ahí están las preguntas ya. Perfecto, levanten la mano, quiero ver quiénes están activos. Vamos a ver. Bueno, si hay alguna otra pregunta, ustedes me lo hacen saber. Bien. Permítanme, solo voy a... Bien, vamos a ver. Permítanme, solo estoy revisando. He perdido algunos. Y bueno, bajen la mano ya. Bajen la mano. Bien. Entonces, vamos a cerrar ya con la última anomalía. Ahora vamos a hacer la anomalía del cobre, como lo están viendo ahí. Ya no va a ser cromo, sino que va a ser cobre. O sea, este de aquí. Si se fijan, siempre estamos en el mismo nivel y en el mismo orbital. Este terminaba en D4, este va a terminar en D9, ¿cierto? Entonces, pero, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar una situación muy similar, por no decir igual. Entonces, el nivel donde es el cobre es el 4, siempre es el orbital D, el último gas noble que se llena es el argón, y vamos a usar los mismos orbitales porque estamos en el mismo sitio, casi, ya es una posición más, pasamos de la D4 a la posición D9. Entonces, hacemos el llenado, aquí teníamos 18 electrones, con esto 20, y tenemos que llegar, según la tabla, a 29, ¿verdad? Entonces, tengo que colocar 9 electrones más. Colocamos los 9 electrones y ven que el último orbital me queda debiendo el último electrón que sería un spin negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que
Nos presentamos ante una condición muy similar a la anterior. Digo similar porque en la anterior era que los cuatro primeros tenían spin positivo y el último estaba solo. Entonces, para tener igualdad, lo que hicieron fue arrancarle un electrón al S para que todos tuvieran uno al menos. Aquí la historia es muy similar. Los cuatro primeros orbitales D tienen sus orbitales llenos, están completitos, pero el último está en desventaja. Le falta un electroncito aquí. Entonces, para ajustar este problema, lo que va a hacer el orbital D es robarle un electrón al S y se lo va a adjudicar él. Entonces quedaría así. Entonces, técnicamente, bajo este criterio, el cobre, la plata y el oro van a presentar esa anomalía periódica. ¿Ya? Estos tres presentan esa anomalía periódica. Nunca lo va a reportar usted como de 9. Si quiere hacer la configuración, digamos, sería en semi, o en abreviada, mejor dicho, reportan como 4S1 esto, y esto lo reportarían como 3D10. ¿Sí? 3D10, ahí está, 4S1, 3D10. Entonces, prácticamente aquí, así como en la anterior, que la finalización de 4 para cromo o molibdeno no existe, aquí la finalización de configuración 3D9 para cobre, plata u oro no existe. Tiene que ser ajustada a 3D10. Aún así, en línea, en la red, puede encontrar usted una configuración terminada en D9 y que pertenezca al cobre, por ejemplo. Pero usted recuerda que ha aprendido algo que se llama configuración anómala o anomalía periódica, que habla justamente de esto y tiene que serlo. A ver, respondiendo a la pregunta última que está en el chat, que dice, ¿esto pasa con todos los últimos que quedan con desventaja al final? Prácticamente, bueno, casi que sí, solo que como los, este elemento es un artificial, no lo vamos a tomar como tal. Entonces, solo estaríamos en juego con los tres primeros, o sea, en el nivel 4, 5 y 6. Y en el caso de D4, dijimos que la anomalía se aplica para cromo y molibdeno, aquí, pero no para el tungsteno o wolframio, ni mucho menos para el artificial. Entonces, ahí sí sería bien específico. Si se fijan aquí, en D4 vamos a tener 2 anomalías y en D9 vamos a tener 3 anomalías. Y solo sucede en D, oigan, solo va a suceder en D, en los otros elementos no. En F ya dijimos cómo sucede. Entonces, pero en los demás no sucede de la misma forma. ¿Más preguntas? Bien. Han hecho muy buenas preguntas, de hecho. Muy bien, entonces miren, nos ha quedado el tiempo, como les dije al principio, que yo pensaba que al final nos podía quedar un tiempo para poder hacer algunas, algunas revisiones de actividades. Supongo yo, eso solo estoy suponiendo, ¿verdad? Supongo yo que no han revisado el material para esta semana. Yo les dejé en la guía para esta semana unos enlaces para que pudieran practicar. Entonces, yo creo que la mayoría no lo ha visto, pero puede ser que me equivoque. Entonces, independientemente de eso, les voy a facilitar los enlaces ahorita para que ustedes puedan trabajarlo en esta última parte de la clase. Hacemos ese trabajo ahorita y al final pasamos la asistencia para cerrar la clase ya. Pero eso sería hasta el final. Vaya, miren, voy a poner en el chat de la llamada los enlaces.
registrando el ID que se van a tomar para poder capturar ese caso. Ahí, ya les envié el primer enlace, se los voy a enviar los tres juntos para que los puedan tener allí a la mano. Están en la guía, oigan, están en la guía también, en la guía de esta semana, para que ustedes puedan utilizarlos para practicar y para estudiar también. A ver, permítanme, vamos a ver, quiero ver si se los puedo proyectar. Ahí está. Vean, yo ya tengo abiertas aquí las pestañitas de los tres ejercicios, entonces me parece muy adecuados los ejercicios, porque vean, por ejemplo aquí dice, hay que hacer clic sobre la respuesta correcta. ¿Qué elemento químico presenta finalmente 4S2? Entonces, técnicamente, para contestar esta pregunta debemos saber más o menos dónde se ubican los elementos, ¿ya? Entonces el estroncio, el calcio y el magnesio técnicamente terminan en S2. Lo único, aquí lo complicado sería saber o estar seguro quién es el del nivel 4. Entonces, en este caso, los tres terminan en S2, pero solo uno de ellos termina en 4S2, que sería el calcio. Entonces, así van completando las preguntas ustedes. Técnicamente hay preguntas muy variadas, solo son 5 aquí. Luego les muestro la siguiente. Esto sí es configuración electrónica. De lo que se trata esta prueba es de que aquí en la parte de arriba, lo que pasa es que cuando me pongo sobre esa pregunta, el sombreado cambia hacia abajo. Bueno, lo voy a dejar abajo. Y vean, dice, haz clic en 4P6. Entonces aquí tienen la tira de la configuración electrónica. Yo solo tengo que ubicar que en esos cuadritos en blanco, ¿cuál corresponde a 4P6? Entonces yo busco el nivel 4, aquí está el 4, aquí va un orbital. Y aquí va otro, porque aquí empieza un nuevo nivel. Y como yo sé que el P6 es siempre el orbital P6 es el que cierra un nivel, y luego el S es el que abre un nivel nuevo, entonces este es el nivel nuevo, que es 5. Entonces el cierre va a ir aquí, en P6. Y allí me marca que sí está bien, que está en lo correcto. Y luego me genera otra pregunta. Ahora dice que busque el 3 de 10. Entonces así lo voy a ir buscando. Y el último, que está acá, también es un tipo test, pero este ya habla de opciones múltiples. Entonces vean, lo que quiero que aprovechen también es a responder preguntas sin necesidad a veces de hacer las configuraciones, o sea, porque ustedes tienen que hacer valer cualquier mecanismo que les haga responder adecuadamente a una pregunta, a veces sin necesidad de resolverlo directamente. Se los explico aquí. Dice, ¿cuál es la configuración electrónica del cloro? Dice cloro 17, o sea, me está dando la cantidad de electrones. Entonces, si yo no tengo una tabla a la mano, tengo que buscar entre estos cuatro quién me da 17. Sé que el cloro termina en P. Puedo descartar, en P6 no puede terminar, porque en P6 terminan los gases nobles y el cloro no es un gas noble. Entonces podría ser cualquiera de estos tres. Entonces solo hay que sacar la cuenta. Miren, 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 5, 17. Ahí está el número 17 que termina en P5. Ese termina en P6, no puede ser. El P4 terminaría en 16 según la cuenta que ya hice aquí. Y este se aleja mucho más, entonces la respuesta correcta sería esta. Entonces, si se fijan, no he hecho la configuración, sino que simplemente he hecho una cuenta. Para eso podría servir en este caso. Entonces aquí ya le doy siguiente y me va a tirar la siguiente pregunta. Entonces, básicamente eso es lo que yo quiero que trabajen ahorita en esta última parte de clase. Y luego vamos a pasar la asistencia. Así que los voy a dejar que trabajen. Quiero ver 15 minutos.
En 15 minutos creo que hacen los tres cuestionarios, no son muy largos, no tienen muchas preguntas. Creo que con 15 minutos trabajan muy bien. No sé si tienen alguna pregunta de lo que yo les estoy pidiendo que hagamos. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Bien, entonces, trabajemos 15 minutos a partir de este momento. Cuando yo habilite mi micrófono nuevamente, les voy a pedir ahí la asistencia. Y con eso cerraríamos la clase. Así que trabajando. Cualquier cosa me dicen. Bien, trabajando entonces, yo les aviso cuando se cumpla el tiempo. Vamos a ver, voy a pasar a asistencia. Con esto vamos a cerrar la clase de este día. Entonces, la mecánica, ahora vamos a aprender un poco. Yo voy diciendo el número de listas, yo voy diciendo presente. Y el que se encuentra presente, pues lo voy anotando yo, y el que no está, pues no está. Pero antes de empezar la asistencia, levanten la mano la última vez, quiero ver quiénes están activos en la llamada. Bien, vamos a dar otros segunditos para por si alguien estaba ahí en cualquiera de las actividades que habíamos dicho y no había escuchado que estoy pidiendo que levanten la mano. Por número de lista, me van diciendo presente, porfa, y si no tienen micrófono disponible, lo escribo en el chat. Número 1, no está. Número 2, tampoco. Número 3, no está. Número 4, no está tampoco. Son varios. Número 4 no está. Número 5 no está. Número 6 tampoco. Ok,
sé si está. Número 7. No. 8. Gracias. 9. 10. Gracias. Número 10. No está. Número 11. Tampoco. 12. Gracias. 13. No. 14. No. 15. Gracias. 16. Diecisiete. Gracias. 18. Diecinueve. Gracias. 20. Gracias. 21. No hay 21. 22. Presente. Gracias. 23. No hay 23. 24. Tampoco. 25. Veintiséis. No hay 26. 27. Gracias. Ah, 26 sí está. Ahí lo puso en el chat. 27 dijo presente. 28. No. 29. Presente. Gracias. 30. No está. 30. 31. ¿Cuántos son? Son 33 ustedes. 31, bueno, por si 31, no hay 31, 32 y 33. Hola, profe, presente. ¿Usted es 33? ¿Sí va? Sí. Vale, gracias. 32 no está entonces. Bueno, ya tengo aquí 15 presentes según esto. Hay un poco más de la mitad ausente. Voy a repetir los que están ausentes por si a alguien se le pasó. Estos son los ausentes, oigan. Si usted escucha su número de lista, me dice para hacer la modificación. Los ausentes son número 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31 y 32. Si hay alguien que sí está y yo lo anoté aquí como ausente, me dice. Si no, pues estamos en orden. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por haberse conectado. Les deseo yo muchos éxitos en los exámenes de la otra semana y la siguiente, ¿verdad? Porque son dos semanas de... Son dos semanas de exámenes. Así que, muy bien. Espero yo que todo les salga bonito. Y nos vemos, pues, dentro de 3 semanas, ¿verdad? Para una nueva clase. Así que estudien mucho. Feliz día. Nos vemos. Bueno, adiós. Bueno, gracias igual. Nos vemos, adiós. Va pues, nos vemos. Adiós.